Fue un proceso largo, primero que nada, todo el proceso mientras esperábamos, pero después que estuve en casa fue fácil, por un lado, porque Bruno era un niño muy dócil y ninguna de las expectativas que teníamos al principio de que no íbamos a dormir durante un montón de noches y que íbamos a estar pendiente de él, eso no sucedió. Pero era un niño bastante agresivo cuando se ponía mal y bueno, hubo momentos difíciles. Pero bueno, fue mientras nos conocimos, ¿no? Y fuimos aprendiendo nuestros roles y acá estamos. Seguimos en esa lucha de ser madre e hijo todos los días, con momentos preciosos de, por ejemplo, ahora que estamos compartiendo este ratito. Y otros momentos en los que nos miramos con los dientes apretados. Como todos los adolescentes a las Los mamás. adolescentes con sus madres, digo, no hay nada difícil, nada extraño. Bruno es mi hijo, no estuvo en mi panza, nada más, pero tengo la posibilidad de comparar con la maternidad biológica y siento que es exactamente igual. Yo no pienso que es un niño que no estuvo en mi panza. Es igual que la otra hija. ¿Cómo fue el proceso de convertirse en padres adoptivos? ¿Por qué lo decidieron? ¿Cómo fue? Bueno, en realidad en principio pensamos, ¿vamos a tener hijos o no? Y ahí empezamos a recorrer un camino porque no podíamos tener hijos sin asistencia. Ninguno de los dos. Entonces esa era la primera opción. Y bueno, nos pusimos a conversar de todo lo que conlleva, ¿no? El proceso también de fertilización y demás. Lo conversamos con el médico en su momento. Y bueno, y ahí nos pusimos a analizar también, porque eso era un deseo que nosotros por separado siempre tuvimos de hacer una adopción. Y bueno, entonces ahí dijimos, capaz que mejor que emprendamos este camino. Así que en realidad al principio nos vinculamos como familia amiga. Y bueno, y después se fue dando y fue siempre con Seba y ta, y ahora felizmente estamos en en el camino de la adopción. ¿Y cuántos años tenía él cuando vino a vivir con ustedes? Y estaba por cumplir tres. Sí, tenía 13. No, Tenía tres, tenía tenía tres tres. años. Tenía 3 años y estaba para cumplir 4. Entonces, como el camino fue por familia amiga, en realidad no tuvieron que esperar tanto tiempo como en otros casos, ¿o cuánto tiempo tuvieron que esperar? Sí, tuvieron que esperar. No, no, fue muy divertido eso. Para ser familia amiga y fuimos ahí para firmar algunos documentos y justo en ese momento dice, ah, tenemos el hijo perfecto para ustedes. Decimos, ok. Claro, nos hicimos todo un proceso de evaluación, Sí, claro. hicimos todo ese Pero el y día que el nos día, sí, dijeron. pensamos que solo vamos a firmar papeles y ellos dicen, no, tenemos el hijo perfecto para ustedes, está acá ahora. Y recién dijeron que, ah, porque un familia recién devolvió, ese que estaba, ¿cómo devolvió? Está, ya está, sí, llevamos, sí, no pasa nada, no teníamos nada, nada. El cuarto era, no Claro, estaba no la cuarto, pensaban no, no que teníamos cama, cuarto. El cuarto pararon era, ahí en una tienda. sí, el cuarto era Literal. cosas que estaba guardado, va a ser Estaba todo como, pintadito, eso sí, sí. estaba Él pintadito, sí. parecía, viste, las
los que preparan el nido porque saben que van a... Sí. Ese fin de semana se puso a pintar el cuarto y todo, así que estaba como en condiciones de recibir, pero no teníamos cama, no teníamos... Nada. Y salimos, yo salí en ese momento, compré la cama, compré todas esas sábanas, compré todo y entró a Seba. Y está. En el momento. Estamos acá hasta ahora. Los primeros días era difícil porque por mí era difícil y para él también, obvio. Pero él realmente, Seba, tiene una adaptación muy buena, muy, ¿entendés? Y en cualquier lugar. Entonces, por él, fácil, no era muy duro. Pero para nosotros en el principio sí, porque él pedía mucho. Ella tenía a Juan en el principio, entonces ella sabía cómo, pero yo no. Era el primer sí, hijo. Sí, era el primer hijo. Igual eso pasa con todos los hijos. Sí, pero el padre tiene como 9 meses para aprontar. ¿Entendés? Yo fui de 0 a un niño de 3 años. Claro. ¿Entendés? Y si no era por ella, yo no. Yo me estoy sacando. Pero él me ayudó también. Y también con Juan, yo estaba con Laura y Juan me ayudó a ser padre también, mostrando, ¿entendés? Aprendiendo y da, Sebo entró y da, cada día, como yo dije, siempre estoy aprendiendo con él. Ser mamá por adopción es ser mamá como cualquier mamá, es decir, decidiste ser mamá y habitualmente lo atamos a la infertilidad, ¿no? No podemos ser mamás por biológicas y entonces optamos por esto. Pero si cada vez se ha sumado más mucha gente que toma la decisión de adoptar como una forma alternativa de llegar a la maternidad, ¿para qué tener un hijo biológico si hay niños que merecen respuesta? Entonces, lo tomo por ese lado, pero no es por un acto de caridad, es porque decir, ¿por qué? Si a mí me encantaría, digo, yo sé que puedo dar respuesta a este niño y puedo dar respuesta, ¿para qué? Muchas veces son mujeres solteras que podrían buscar un vientre alquiler, un donador o lo que fuera. Muchas veces son hombres que, por suerte, cada vez más hombres y mujeres solas optan por la adopción. También hay familias homoparentales que también tampoco pueden... Es decir, en el caso de mujeres podría una de ellas embarazarse, pero tendría que buscar un donador, etc. Entonces toman la adopción como un camino, como un segundo camino, pero que no es alternativo de segunda. Es un camino como el otro. Y lo que te lleva es que tengas que asumir la responsabilidad. Nosotros decimos que si todos los padres asumieran la responsabilidad de la paternidad como la tenemos que asumir nosotros, habría menos líos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asumir y prepararnos para ser papás. Además, a quienes somos, por ejemplo, madres biológicas, no nos pide nada. Sin embargo, ese camino es un camino de mostrar aptitudes, incluso. Claro. Por ejemplo, a vos no te piden a ver si vos sabés cómo hacerte cargo de tu hijo, si sabés cómo reaccionar en momentos difíciles, qué hacer en el caso, por ejemplo, que te tengas que divorciar o qué pasa si, no sé, tiene un accidente grave. Es decir, hay una cantidad de cosas, situaciones límites que el niño va a venir, va a tener que... De repente, bueno, nadie te preparó. La gente sigue sintiendo a la adopción como una alternativa segunda. Y ay, qué buena persona sos tú que adoptás. Y el otro, pobrecito, qué horrible. Y en realidad ni ellos son pobrecitos, ni nosotros somos maravillosos. Entre otras cosas, ¿por qué ellos no son pobrecitos? Porque pobrecito es el que no tiene nadie que lo quiera. Ese es pobrecito. Pobrecito es el niño que vive con su papá y su mamá y no recibe atención de su papá y su mamá. No es querido, no es cuidado, que le den la ropa, la comida, el techo y todo lo demás, pero que no le dan amor, no le dan comprensión, no le dan tiempo. Ese podemos decir pobrecito. Pero un niño que es recibido y cuidado y amado es tan pobrecito como somos pobrecitos todos, que tenemos que atravesar en nuestra vida una cantidad de circunstancias. Ellos tienen una pérdida importante que no se puede desconocer, pero que nosotros le ayudamos a transitar. Nosotros caminamos con ellos. Yo a mi hija le digo siempre, decirte que yo sé exactamente lo que vos sentís es imposible, porque yo no viví lo que tú viviste. Sería como si vos trataras de entender específicamente, estrictamente, qué fue lo que sentí yo el día que el médico me dijo imposible que tengas un bebé
porque la FSH se disparó para la luna y el de etcétera. El dolor que yo sentí, el desgarro que yo sentí, eso, salvo que tú lo tuvieras que vivir, no lo podrías vivir. Todos tenemos experiencias que son intransferibles. Lo que tú viviste, yo no lo veo. Lo que yo te puedo ofrecer es, siempre voy a estar contigo. ¿Es posible un proceso de integración sin que alguna cicatriz quede? No, a ver, las heridas en el alma o las heridas existenciales van a estar siempre. Lo que pasa es que a veces sangran y a veces, nada, se curan y queda como una marca, digamos, ¿no? Entonces, no se trata de que la herida no esté, porque sería como decir, bueno, tu origen no está, vos naciste por generación espontánea. Uh-huh. No, la herida está. Lo que pasa es que lo que sí se puede es que transitar un proceso para que no sangre, para que no duela y no se le generen, no se llene de cosas no deseadas, digamos, ¿no? Pero la herida está. Fue salado. Fue fuerte. Dos, fue mucho para nosotros. Teníamos ahí una red de gente, no solo que teníamos, sino que surge gente con muchas ganas de ayudar. Siempre hubo como una red que se iba armando de gente sosteniendo. Eran dos chicos de dos, llegaron de uno y de dos, tenían muy poca diferencia entre ellos. Hermanos. Varón y mujer. Una nena y un varón. Estuvieron un año con nosotros. Y habían tenido una historia complicada. Entonces, claro, no era esa cosa de Blancanieves y los siete enanitos que vos los bañabas. Y no era esa fantasía, era otra. Porque uno piensa que tienen hijos grandes, o sea, que llegaron a una etapa en la que podían hacer otras cosas y empezar otra vez ese camino de vincularse con niños pequeños, de y que además vienen de situaciones, en algunos casos, complejas y difíciles. No pensamos mucho, me parece. Me parece, de verdad, me parece que no lo pensamos mucho. Nuestros hijos todavía estaban en casa. Creo que eso sumó a la decisión. Nos parecía que también podía sumarles a ellos en su formación. Pero me parece que sentimos más que pensamos. Después, en el después, decíamos, calculamos un poquito mal a veces, ¿no? Se nos fue un poquito la mano. Nos pasó un poco el agua. Nos pasó un poco el agua, pero fue más un tema como de que se tenía que pasar. Sí, hay dos cosas que nosotros tenemos medianamente claras. Una es que habitualmente tenemos proyectos en común. Como pareja casi siempre nos estamos planificando tener algunas cosas en común, proyectos de que nos insuman tiempo en las cuales participemos los dos, digo, más allá de vivir en pareja. Y lo otro es que siempre evaluamos que tenemos mucha espalda, como que tenemos muchas redes y que ahí hay como algo ocioso que tenemos que poner al servicio de. Y bueno, y este era un gran proyecto que juntaba las dos cosas. ¿Cuánto tiempo hace que te convertiste en mamá adoptiva? Hace 3 años. ¿Y cómo fue ese viaje? Bueno, mirá, la decisión tuvo que ver ya con concebir un proyecto monoparental. Entonces, cuando concebí un proyecto de maternidad monoparental, decidí que el camino era la adopción. Y no hubo nada más que pensar. Fue llamar a Inau y hacer el proceso. Hacer el proceso, exactamente. ¿Y cómo fue ese proceso de talleres? ¿Cómo lo sentiste? ¿Sentiste que te preparó para lo que pasó sí, después? Sí, sí. A ver, no podemos hacer un proceso así solos, ¿no?
definitivamente. El acompañamiento es súper importante, pero además la orientación, ¿no? La orientación de, y la guía, porque cuando nos anotamos o cuando pensamos en adopción, solemos no tener mucha idea, estamos muy cargados de mitos. Primero, cuando hablamos de adopción, estamos hablando de derechos. Pero estamos hablando de derechos de niños, porque no existe un derecho a adoptar. No. Existe un derecho a vivir en familia. ¿Y quién lo tiene? Niños, niñas y adolescentes que fueron privados de cuidados parentales o están sin cuidados parentales, ¿no? ¿Y qué niños son adoptables? Los niños que fueron declarados adoptables en un proceso judicial que no tiene nada que ver con el proceso que tantas familias o yo hacemos, separado y en tiempos diferentes, ¿tá? Entonces, fue súper importante porque empecé a entender ese tipo de cosas, ¿no? Empecé a desmistificar, a sacarme la confusión y, bueno, aprender lo que significa la integración de un niño que no es un hijo biológico, pero que se transforma en un hijo porque generamos un vínculo que es un hijo. El desafío con la monoparentalidad no tiene tanto que ver con la adopción, sino ya con encarar sola la integración, la crianza, etcétera. Ese es el desafío que le pasa a cualquier familia monoparental, sí, ¿verdad? Porque hay ayuda siempre, por supuesto que la hay, por suerte la hay, es tan necesaria. Pero claro, en el día a día, ¿no? Hay cosas que solo dependen de la persona que... Vos lo acostás, vos lo levantás. Exactamente, preparás la comida, baños, etcétera, ponés los límites, sos la buena, sos la mala, ¿verdad? Entonces, eso, creo que los desafíos de la monoparentalidad tienen que ver con eso, ¿no? Más allá de lo de la adopción. En general, a los procesos de adopción se llega a través de tres tipos de proceso, o sea, no es uno solo, el proceso de adopción es el que culmina todo un proceso. El primero es aquel que refiere a medidas cautelares que se adoptan en los juzgados de familia especializados y refieren a que todo niño que está en riesgo su derecho a vivir en familia, ¿verdad?, supone el inicio de este proceso. Es decir, un tribunal se entera de los competentes que hay un niño que está en riesgo el derecho a vivir en familia, que tiene ese niño, y por lo tanto se echa a andar el procedimiento que nosotros llamamos de separación provisional. Quizás el nombre no sea el adecuado, porque lo que se procura es que el niño vuelva a su familia de origen, o sea, no que se lo separe ni aún provisionalmente. Culminado este proceso de separación provisional que se tramita ante los juzgados de familia especializada, pueden ocurrir tres cosas. Primero, que el niño vuelva a su familia de origen, con lo cual el tema de la adopción se aborta definitivamente. En segundo lugar, que pase o se declare en condición de adoptabilidad y entonces inaugure destino a una familia a ese niño. Manteniendo en la medida de lo posible algún vínculo con la familia biológica en cuanto sea conveniente a su interés superior. Y en tercer lugar, que no se llegue a una solución en los términos que está resuelto, y el niño pase a familias de acogida o internación en hogares del INAH. Yo, por lo menos, a mí me gusta señalar lo siguiente y ser contundente. Quizás nosotros dijimos o nos criamos con la cultura de que qué bien que el INAH cuida a los niños, que están mejor allí que en otro lugar, pero yo entiendo de que el Estado uruguayo tiene que asumir que cuando un niño vive toda su infancia y toda su adolescencia en un hogar de 24 horas, en una institución y separado de su familia, el Estado ha fracasado rotundamente. Digamos que una de las preocupaciones que incluso durante la campaña apareció del gobierno actual era el tema de los procesos de adopción y sobre todo de los tiempos. ¿Cómo viene ese proceso en cuanto a los procesos de INAU, de evaluación de esos padres, etcétera? Estamos avanzando en esa dirección, estamos acortando los plazos, sin perjuicio, por supuesto, de asegurar lo primero, que son las garantías, tanto
para los niños que serán dados en adopción, como para, bueno, todos los actores, pero especialmente el foco puesto en el interés superior de una familia adoptante que se postulaba como familia adoptante, independientemente de que viviera en Montevideo, o en el departamento, o en el punto más alejado del país, tenía que concurrir a la capital para realizar los talleres, para entrevistarse con las duplas, con los asistentes sociales, con los psicólogos. Bueno, ahora hemos tomado distintas medidas, como por ejemplo, la inscripción ya se realiza en cada territorio, como es lógico, en cada departamento. Hemos conformado duplas de asistentes sociales y psicólogos en cuatro puntos del interior, atienden obviamente las demandas de cada una de sus respectivas regiones. Incorporamos cuatro psicólogos en Montevideo, hemos reforzado el área de adopciones en general. Y en ese sentido venimos avanzando. O sea, hoy las valoraciones se hacen en el plazo de 18 meses, lo que pasa es que venimos... Había un atraso. Trabajando con un retraso importante. Cuando nosotros asumimos el año pasado, INAU estaba empezando a valorar familias que se habían inscrito en el 2016. Ahora esa realidad se viene superando. Bueno, aspiramos a que en el correr de este año esa situación quede pronta. No es que esto sea suficiente para, digamos, dinamizar las adopciones, pero es una parte muy importante, la parte que corresponde a INAU, que es la de valorar las familias, inscribirlas en el RUA, que es el Registro Único de Adopciones, y por lo tanto tener a las familias prontas para poder adoptar. Una cosa es que una familia definitivamente no pueda cuidar a su descendencia, ¿no? Que definitivamente no lo pueda hacer. Otra cosa es que temporalmente no lo pueda hacer. Por eso los programas que atienden a los niños en contextos familiares, pero de forma no permanente, son tan importantes, ¿no? Porque un niño, una mamá, un papá, pueden tener dificultades de salud mental, pueden tener dificultades del vínculo que tengan con sustancias, con drogas de cualquier tipo, ¿no? Pueden tener dificultades de muchos tipos, pero eso puede ser tratable y no necesariamente es de forma permanente. Esta es una cosa muy difícil de sopesar porque, viste que por ejemplo, un tratamiento para una persona que tiene una dificultad con un consumo problemático de sustancias, ¿cuánto te va a llevar y cuál va a ser el resultado? Uno no lo sabe de antemano. Y hay recaídas, y ¿no? etcétera. Entonces, claro, a veces hay que ver cuán difícil es salir de esa situación para tomar una decisión en relación al niño. Porque lo que se cruza con eso también es esto de que todo el mundo quiere bebés y que cada día que pasa hace menos adoptable a un niño, ¿no? Bueno, jugás claro, con esos límites. Claro, también. Porque bueno, las familias que quieren adoptar en general tienen una idea de qué hijo quieren recibir, ¿no? Y en general tienden a pedir que se les integre niños más pequeños. Y cuando digo niños más pequeños, es niños de menos de 7 años, 7 ya es mucho. Vos te presentás en INAU. Si estás abierto a recibir varias edades, vas a INAU. Después está la Fundación MIR, que nosotros fue esta última experiencia, que ellos trabajan con niños de 0 a 12 meses. Te podés presentar a MIR, pero de última, quienes siempre evalúa es un equipo de INAU. Nosotros tuvimos 8 o 9 meses, casi un año, uh-huh. evaluándonos. Uh-huh. Casi todas las semanas íbamos, nos hacían entrevistas, bla, 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 test y todo. ¿O venían a casa? Venían a casa, sí, hicieron de todo. A conocer a toda la gente que convivía con nosotros, porque es eso, yo también convivía nuestros hijos, alguna pareja de nuestros hijos durante algún tiempo también, sí. Que nos dio una mano importante. Y bueno, y después llega un día que dice, bueno, ya están aptos para hacerlo. Y hay una
chorrera de niños esperando a pasar. La idea es desinstitucionalizar. Yo creo que el objetivo de INAU que ellos tienen es terminar con los hogares y que existan tantas familias como niños en el limbo, digamos, en el limbo judicial, esperando a ver qué pasa con ellos. Yo lo que descubrí fue que nuestros tiempos, los tiempos de los adultos, no son los tiempos de los niños. En 2006 llegamos a INAU e integramos a Bruno en 2010. Pero Bruno nació en 2008. O sea que ni siquiera existía cuando nosotros empezamos a buscarlo. Entonces, primero que nada eso, los tiempos. Y después que no todos los niños que están institucionalizados son niños que puedan ser integrados por familias. Y eso es importantísimo, porque lo principal es el bienestar de los niños, y los niños deberían estar con su familia, ¿no? Deberían estar con su familia de origen. Si no es su mamá o su papá, que sea un hermano, que sea un primo, un tío, el abuelo, el que sea. Y que este proceso de integración sea cuando ya no hay otra opción. Pero no lo fácil de decir, le damos una familia de afuera y listo, ¿no? Porque le estamos sacando mucho de su identidad, toda su identidad, ¿no? No es solo el trasplante, en el caso nuestro, el trasplante geográfico, sino el trasplante de familias, de costumbres. ¿Y vos cómo te sentís, Bruno? ¿Cómo llevás el tema de tener una mamá no biológica? ¿Le contás a la gente sabe, tus amigos saben? ¿Sentís que es una cosa que no te define tanto? ¿Cómo te llevas con eso? Yo al principio, como que a la persona que conocía siempre le digo, soy adoptado, no sé por qué, tenía esa manía, pero luego es como, es normal, es como, la trato como si fuera una madre normal, obviamente, una madre biológica, pero es lo mismo para mí. ¿Y vos sentís que para los demás no es lo mismo? ¿A veces te pasa que sentís que a la gente le cuesta entenderlo? Hay personas, algunos me entienden, algunos no. Ella igual va a hacer el recorrido. Ella igual va a hacer el recorrido y va a buscar preguntas, va a buscar respuestas. Porque no importa que ella vino con 12 días, ella tuvo una historia antes. ¿Qué cosas te preguntaba cuando era niña, cuando era adolescente? ¿Sabés que muchas veces los niños preguntan sin preguntar? Los niños juegan y en los juegos te preguntan. Es decir, están indagando con los juegos. Cuando agarra el muñeco y lo pone y lo deja en un rincón y le dice, ahora vos te portas mal y yo no te quiero y te vas a quedar ahí y no te voy a buscar más. Entonces cuando te dice eso, el chico, ¿cómo? No, se le habla al niño. No, hay que hablarle, hay que ver. Bueno, lo otro era, Reggie había inventado un juego que era la adopción. Entonces ella correteaba por todos lados y venía, mirá vos qué cosa más increíble, ¿no? Caminaba marcha atrás y chocaba conmigo marcha atrás y yo tenía que encontrarla y adoptarla. Entonces hay una trampa en esto. ¿Qué era lo que ella estaba buscando? Que yo hiciera directo, que ella fuera como una cosa que yo tomé directamente y no es así. Ella lo que estaba indagando era si yo me la llevé bajo un brazo como un paquete o si hubo algo. Entonces, no, mi amor, hay que averiguar si no hay una mamá. No, pero ella se fue y me dejó. Ese es otro juego, ¿no? Ella se fue y me dejó en el supermercado. Ah, no, pero las mamás no se olvidan los niños en el supermercado. Algo pasó. Vamos a tener que averiguar. ¿Qué te parece si vamos al INAU? Preguntamos. Si no aparece la mamá biológica, yo sí me convierto en tu mamá. Tiene Silva Rey. Por derecha se muestra Fittipaldo, solo Newsom. ¡Abajo! ¡Cambió! ¡Doble! Para Malín lo disfruta Newsom. Viene abajo, juego para Newsom. ¡Golazo! Y ahí está el pase. Volado. No lo ve Morales. La volcada espectacular de Rey. Pero en relación a la vinculación nuestra, INAU,
Eso nunca hubo ningún problema. De hecho, siempre también Inauce se vinculó con las instituciones educativas. Eso estuvo bárbaro. Y después en la escuela que va ahora también de primera. ¿Y él cómo maneja eso con sus amigos, con sus relaciones? Muy bien, muy bien. él explica perfecto. Pero... Sí, él explica muy bien. Es muy, ¿cómo puedo decir? Muy abierto para comunicar. No tiene ningún problema. Y todos saben que nosotros no somos su familia biológica, pero somos su familia. Y él lo dice, cuando nosotros firmamos los papeles en Ninao, fui a escuela, ahora tengo familia. ¿Entendés? Y estaba, sí, tengo adaptación. Todos celebraban en la escuela, No, él no dice adaptación, adaptación. Sí, sí entró corriendo y gritando así con alguien. Sí, y una vez cuando nos sentamos con la psicólogo, haciéndonos como... dibujando todos sus hermanos y todo ese. Él llevó todo a la escuela, mostrando todo a sus amigos. Nosotros dejamos de hacer eso, ¿entendés? Porque queremos que él sabe, ¿entendés? Dónde viene él, ¿entendés? Todo eso, y no tenemos ningún problema. Y él, estamos abiertos con él. Y uh-huh. Es así. Sí, sí, fue y lo contó. Llevó todo a la clase ahí y contó. Contó todo lo que había trabajado ese día con su psicólogo y eso generó además una cosa hermosa con los compañeros. Empezaron todos a compartir sus historias, historias algunas súper fuertes que no... Me llamaban después la mamá, ¿no? Diciendo, no podía creer que mi hija dijera esto, qué bueno. Y creo que hace bien a todos. Otra modificación que desde la Asociación de Padres Adoptantes, por ejemplo, se plantea cierta preocupación, es justamente que ahora, con las modificaciones existentes, por ejemplo, existe la posibilidad de que un juez otorgue la integración, la adopción, a una familia que no está en el RUA. ¿Eso ustedes tienen evaluado si ya ha pasado? ¿Cuál es el nivel de incidencia, de ocurrencia de ese tipo de casos? Eso, curiosamente, yo lo dije en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, cuando fuimos a pronunciarnos sobre estos temas, ocurría antes, mucho antes de que se aprobara la Ley de Urgente Consideración. La Ley de Urgente Consideración, o estos artículos, lo que vinieron a hacer fue, digamos, reconocer legalmente una realidad que ya ocurría. Uh-huh. En todo caso, al hacerlo, el legislador puso límites, que son límites para el juez, precisamente. Como el juez es el que tiene la potestad y la última palabra, porque INAO en realidad lo que hace es un asesoramiento técnico. Ajá. Y valora a la familia si le hace una recomendación al juez después de una etapa inicial de la integración provisoria, de la tenencia provisoria. Bueno, muchas veces ocurría que el juez en el ejercicio de esa potestad, el juez de familia, cuando constataba determinada realidad, por ejemplo, empecemos en un ejemplo muy, muy ilustrativo, un niño que estaba a cargo de sus tíos desde hacía mucho tiempo. Bueno, esos tíos... no se habían presentado al INAO, no habían desarrollado todo el proceso de valoración, pero eran los tíos, el niño se encontraba muy a gusto con ellos, muy bien cuidado, muy bien atendido, los reconocía como sus referentes afectivos más directos, y un buen día esos tíos pidieron la adopción. Bueno, en esos casos muchas veces el juez, cuando constataba todo esto, decretaba la adopción, y después la comunicaba al INAO, más allá de que el INAO no hubiera intervenido hasta ese momento. Esos antecedentes hay muchos, los hay desde hace muchos años, y en esos casos, hasta ahora yo no he encontrado ninguna situación o caso concreto donde INAO haya apelado esa sentencia. Uh-huh. O se haya opuesto a ellas. Ahora la modificación legal lo que implica es, repito, reconocer esa realidad y establecer límites. ¿En qué sentido? El legislador le dice al juez, usted puede hacer eso, pero tiene que hacerlo siempre que advierta que hay una situación de tenencia lícita, o sea que la tenencia de esos mayores con ese niño es arreglada a derecho o no implica ninguna forma
inapropiada, ni de tráfico de niños, ni de tenencia irregular, o de comercio de niños, pongámosle. Por otro lado, tiene que haber lazos de tal envergadura que claramente indiquen que, bueno, que eso es adecuado para el mejor interés del menor y por lo tanto para su mejor acogimiento. Y por otro lado, también lo que se establece legalmente es la condición de que el juez, que además es un juez especializado, porque es el juez de familia especializada, independientemente de eso, tiene que dictar una resolución fundada con el previo asesoramiento, indistintamente del INAU, de los equipos técnicos de la justicia de familia especializada o del Instituto Técnico Forense. La LUC ha permitido sortear los dos primeros procesos y en circunstancias excepcionales, siempre y cuando sea conveniente el interés superior del niño y que la tenencia de los adultos haya comenzado con una homologación de un tribunal, proceder a la adopción sin seguir los procedimientos 1 y 2 de separación provisional y separación definitiva. O sea, es que como una vía por la cual se permite la adopción. ¿Qué pasa? Los tiempos son largos, sí, estaban siendo muy largos, pero volvemos a repetir desde antes de la LUC, desde la LUC y seguiremos hasta perinsecula seculorum. El tema es que la demora es porque faltan técnicos. No hay otro problema. Los procesos llevan 16 meses. Si nosotros hacemos el proceso como corresponde, como lo hacen los técnicos, y teniendo todos los técnicos, el proceso se hace en 16. Ellos lo pusieron en 19. Le dijimos, bien, pónganlo, pero no vamos a cambiar nada, porque si no tenemos técnicos, no se va a cambiar. ¿Qué pasó con esto de la LUC? Nosotros nos preocupaba eso. Ese no pedimos que lo sacaran porque dijimos, bueno, quieren poner 19 meses, vamos arriba, ojalá alcanzaran, pero si no llegamos a los 16, que lleguen a los 19, pero para eso van a tener que poner técnicos, si no, no van a poder hacerlo. Bueno, seguimos sin llegar a los 19 meses, pero además de eso, estamos teniendo un grave problema. Esto es muy delicado. Están haciéndose los talleres en forma mucho más corta y la preparación con las duplas técnicas también tienen irregularidades. ¿Y esto es una denuncia? No, es una preocupación. El INAU mismo sabe que a nosotros nos preocupa esto. La adopción está asociada así al tiempo, porque por lo general la gente te dice, ay, sí, y los niños creciendo ahí en el INAU, y nada que ver, porque siempre hay mucho más padres y familias esperando, aspirantes a qué niños para adoptar, ¿no? Entonces hay veces como que se genera, uno ya tiene la propia ansiedad, por supuesto, no te voy a decir que no, pero se genera como esa y ¿cuándo será? Y bueno, estás esperando. Fue súper importante el acompañamiento y también que me hice un amigo en el proceso, en los primeros talleres, porque yo ingresé a PAU después, un tiempo después. Pero me hice un amigo en los talleres, intercambiamos teléfonos y fue una persona súper importante. Porque más allá del acompañamiento familiar, la gente que está en el mismo proceso, en el mismo viaje, claro, te da un apoyo que es diferente, porque cuando uno decae, ay, no puedo más, y me pasa esto, y tengo dudas, y qué hago, y voy para atrás, o no, continúo, me llamarán, no me llamarán, el otro de repente está en otro momento, entonces, no, pará, fíjate, pensalo, no, tranquilo, tranquila, te van a llamar, o vas a hacer así, o no te preocupes, se puede, ¿no? Entonces, eso fue súper importante, y después, por supuesto, ingresar a PAU, ¿no? Ingresar a la Asociación de Padres Adoptantes porque el apoyo es fundamental. El tema de la declaración de adoptabilidad. Yo creo que ahí hay un cuello de botella que ni la ley de urgente consideración ni ninguna modificación legal todavía ha solucionado. Tenemos que buscar mecanismos para que esa declaración de la justicia sea más eficiente. Esto no es una crítica a los jueces,
porque los jueces de familia obviamente tienen una competencia muy amplia, están desbordados de situaciones cotidianamente, porque el mismo juez que declara la adoptabilidad tiene que atender problemas de violencia doméstica, problemas de violencia de género, problemas de adicciones, problemas de violencia contra los niños, más allá del tema de las adopciones. Entonces, realmente allí creo que hay un problema que todavía no le hemos encontrado una solución y que creo que se la debiéramos encontrar. Por eso la estrategia de INAU es avanzar todo lo que sea posible con el Instituto de la Adopción, y allí donde ya sea más difícil, por la razón que acabo de mencionar, buscar alternativas a través del sistema de acogimiento familiar para que los niños que rompieron el vínculo con su familia de origen y están institucionalizados, bueno, que crezcan igual en un ámbito familiar, a través de una familia amiga, en lugar de estar internados en un centro de 24 horas. Ahí lo que se plantea, como en ciertas organizaciones, en particular de padres adoptantes, es preocupación porque existe la posibilidad de que esa familia adoptante o que va a ser la integración, no esté en la RUA, o sea, no esté en el registro único de adoptantes, por ende no haya pasado por los procesos que se entienden necesarios para estar preparado para ese proceso. Y los tribunales de familia ya han dispuesto adopciones en esas circunstancias basados en las directrices de Naciones Unidas, que nos dicen fundamentalmente que no hay que ser tan estricto ni tan esquemático, pero se reconoce obviamente de que existe ese riesgo de que personas vayan por fuera del camino que ha marcado la ley, sobre todo a través de inicios de tenencia ilegales, absolutamente ilegales. Y bueno, pero en esos casos también los tribunales hemos estado muy firmes en impedir la adopción por esta vía. En el caso de que la tenencia haya comenzado en forma ilícita y se persiga un fin ilícito, en eso somos muy firmes los tribunales en entender que no puede garantizar el interés superior del niño alguien que viola la ley. Es decir, alguien que a través de una contraprestación económica, por ejemplo, se hace de un niño. Por mejor buena intención que tenga, claramente se está violando el derecho del niño a su identidad, a que se sigan los procedimientos legales, y por eso se cierran las puertas a este tipo de situación, por lo menos en los tribunales. No es antojadizo que nosotros queramos cambiar lo de la ley. Es que esto que plantea la ley, que es que un juez puede determinar una adopción sin la intervención de nadie, o sea, sin preparación. El problema es que esa familia no está preparada. De repente puede tener todo el amor del mundo, porque nadie va a negar, nadie va a decir que todos son malos y se quieren llevar el gurí como si fuera un gato bajo un brazo. Pero eso que dijo una vez Abdala, que lo habrá dicho con la mejor de las intenciones, con el amor es suficiente, el amor lo puede todo. No, no lo puede todo el amor. El amor puede una parte, pero hay que estar preparado, hay que ser fuerte, hay que tener la capacidad. Hay personas que no tienen la capacidad para enfrentar la crisis de un niño. Quiere decir que lo que falló fue que aquella familia no estaba preparada, y pasó por el INAU, pero tenía ciertas debilidades que evidentemente no se vieron. Por eso digo que no se debe mentir frente al técnico. Porque si vos mentís, lo único que lográs es perder. Porque en realidad después no podés con un proyecto, y no solo sufre el niño, que es terrible porque él ingresa a una familia y sale para atrás otra vez, sino que sufre la familia. La familia queda devastada porque no entendió, porque no supo cómo hacerlo, porque no pudo. Y eso también es cruel. Adelantarle los tiempos, de cualquier manera, otra, se van a adelantar los tiempos, lo hacemos en 18 meses, ¡trac!, pasaron como chiflidos. Entran al RUA y están en el RUA. Niños no van a nacer abajo de los árboles como los hongos, no. Van a seguir habiendo... Se apura ese proceso, en realidad después van a esperar cuatro años. Van a esperar 2 o 3 años dentro del RUA. Y vos sabés qué desesperante que es, porque ya hiciste aquellos talleres que te quedaron lejos en el tiempo, los últimos, que aparte los están haciendo todos amontonaditos, que además con la falta de técnico, hasta las preparaciones, el seguimiento con la dupla técnica, también a veces tiene algún desnivel, que de repente no siempre pueden estar los integrantes del grupo. Eso también joroba, porque por alguna razón se llama dupla técnica. Son dos técnicos que trabajan con la familia. Uno trabaja la parte social y la otra parte psicológica. Si a vos te falta una de esas patitas, esa familia no tiene el mismo balance. Me
¿Ustedes creen que es difícil para ustedes pensar en que él tal vez en algún momento haga preguntas cuyas respuestas no sepan sobre su pasado? ¿Cosas que no necesariamente saben? No. Creo que eso lo hemos como construido desde tan pequeñito que la verdad nosotros no. Siempre le decimos que él puede preguntar lo que quiera y que a veces no va a tener respuestas. Que no saben. Claro. Sí, pero si nosotros no tenemos respuesta, vamos a buscar. Buscamos. Sí, claro. Vamos a hablar con el psicólogo que conocí a él cuando llegó a INAO y también con la ¿cómo era? La como trabajadora Marta, social. Trabajadora, sí. Sí. Que fui con él en todo el proceso y hablamos con ellos para esa información que él está buscando. Sí, y hay apoyo para eso. Se va haciendo de a poquito y lo que se puede, es muy importante que él pueda reconstruir la historia. Entonces, bueno, a veces no está todo dado, pero se va consiguiendo, se va viendo todo. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, él quería saber el nombre del juez que había dicho que él, y fue súper específico, ¿no? Sí. Yo quiero saber el nombre del juez. Pues le consiguieron el nombre del juez. El juez se llama tal, y bueno, él ahí pudo también conversar de lo que sucedió. Pero sí, hay que escucharlo. Lo que hoy es la división adopciones, la gente que trabaja con las adopciones a nivel oficial, este tema lo tiene muy claro y lo trabaja desde el vamos, desde el vamos, te voy a decir, desde la entrevista inicial cuando las personas van a preguntar cómo es el proceso, ¿no? Desde la entrevista, la primerísima, cuando todavía la gente no dijo sí quiero iniciar el proceso. Voy a averiguar, me voy a informar, ¿no? Desde ahí para adelante está planteado el tema del origen. ¿No? Y el tema de que el origen no se va a borrar nunca, por lo tanto, y que la ley además le da el derecho al niño de conocer su origen. Entonces hay que hacer una serie de cosas para que las personas, los adultos que van a adoptar, respeten en el futuro el derecho de este niño, que es el derecho a su identidad y el derecho a conocer su origen. Bruno, ¿cómo sentís que tenés preguntas sobre tu historia que son más complejas que para un niño que nace en su familia biológica? Sí, una de las preguntas que más se me viene es quién fue mi familia o el motivo por el que me dieron en adopción, que son como que nunca supe la respuesta, pero en un futuro la puedo averiguar. Pero por ahora no, entonces estoy como en signo de interrogación, como siempre. Es súper importante entender lo que está preguntando el niño, ¿no? Porque hay veces que nos vamos como un poco más allá con respuestas que no están pidiendo. Sí. Entonces, y eso te pasa con un hijo biológico. Sí. Entonces, ¿qué preguntó? ¿Qué es lo que necesita saber? Él sabe que no salió de la panza de esta mamá, ¿no? Y lo vamos viendo y cuando surge alguna inquietud, bueno, volvemos. Lo real del discurso, que no quiere decir lo detallado, sino lo cierto, ¿no? Entonces, podés no dar detalles todavía, pero podés decir la verdad. Y es súper importante para la construcción. Para que cuando des detalles sostenga lo que dijiste antes. Y si cuando no los des también, o sea, la respuesta siempre es la misma.
La primera instancia no los vimos más. Tenemos noticias de ellos por WhatsApp, es lo máximo que tenemos. Saben eso, que están bien. Sabemos que están bien. Si me preguntás a mí, yo hubiese deseado que el corte no hubiese sido tan abrupto. Yo creo de verdad que hay que naturalizarlo eso. Pero cada uno hace lo que puede. En esto no hay reproches, para nada. Está todo bien. Y además tienen sus papás definitivos. Claro. Y ellos son los que deciden con quién se tratan y con quién no sus hijos. Sí, claro. Y está perfecto. Y esas son las reglas de juego, me parece fabuloso. Y tienen la deferencia de cada tanto. Cuando nosotros tenemos la iniciativa de preguntarles, nos responden y nos mandan fotos, espectacular. En el caso del bebé, somos los padrinos. Así que eso es una felicidad. Sí, ese fue el mejor final. Sí, lo vemos todas las semanas y la verdad que es una experiencia para toda la vida. Ganamos otra familia. Claro, van a ser parte de la vida siempre. Sí. De la vida de él y de toda esa familia enorme que tiene. De sus papás. Ganamos cercanías. Sí, sí. La red se amplió. No podemos decir que es por falta de amor que un niño fue dado en adopción, por falta de amor de su familia de origen. No sabemos eso. Decir eso es algo, por lo menos desde el punto de vista de mi cabeza pensante, es errado totalmente. No hay posibilidad ninguna que yo pueda decir, esta madre no lo quiere, entonces... No. Sí puedo decir técnicamente hablando, esta mamá no lo puede cuidar, el papá tampoco lo puede cuidar, pero ¿sabés qué? Cuando vos colocás el foco y tu corazón en el niño como centro, vos tenés que saber que el niño está vivo porque hay un equipo de gente atrás. Unos padres que le dieron la vida biológica y unos padres que hacen posible que esa vida prosiga. Si las personas pudieran con su corazón entender esto, no habría dificultad en que se generaran las visitas, los encuentros con las familias de origen cuando esto es posible, ¿no? Incluso puede haber equipos hasta más grandes. Nosotros entrevistamos a una pareja que es familia amiga, bueno, y que son los padrinos de un hijo un niño que fue integrado. Por eso, porque también cuando las familias amigas, los acogimientos familiares acompañaron el tránsito del niño durante un tiempo, a veces queda un vínculo muy fuerte y bueno, entonces se visitan y cumpleaños y cosas, ¿no? Fechas importantes y demás. Sí, claro. Cuando me sonó el teléfono y me dijeron tenemos una historia, aterrada. Pasaron unos días, bueno, habíamos coordinado tal día, tal hora, y me acuerdo que cuando fui, iba en el viaje, y llamé a una amiga por teléfono y le dije, no sé si puedo. No sé si lo logro, no sé si llego, me tiemblan las piernas, no soporto, no puedo más. Y ella, no, dale, fuerza, no sé qué, llegaste hasta acá. Bueno, sí, después como entrar y escuchar la historia es como casi revelador. Y le pone como, le da corporeidad, ¿no? Claro. O sea, existe. Exacto. Existe, nació en tal momento, tiene tal experiencia de vida. Bueno, a ese momento ni siquiera el nombre, ¿no? Porque tiene tal edad, y tales características. Y bueno, y decidir. Bueno, sí. Sí, sí, claro. Cuando vas escuchando vas entendiendo que sí, ¿verdad? Y bueno, listo. Porque justamente, de hecho, ese proceso que vos te conociste un poco más, pero ellos también te conocieron, y por su parte también conocen a ese niño o niña, lo lleva a saber que vos sos la respuesta para, ¿no? Que vos sos la herramienta para devolverle a ese niño la posibilidad de vivir en familia, el derecho a vivir en familia, restituírselo. Entonces, ya cuando estás te presentan pronta. La historia, es muy difícil que no sea la historia de tu hijo, ¿no? De esas experiencias significativas o encuentros que vos te llevas, yo lo digo y me empiezo a sensibilizar, obviamente. Sí.
cuando los papás de los dos chiquitos que tuvimos al principio llegaron a conocerlos, creo que los dos estamos de acuerdo, recibimos el abrazo más salado que recibí en mi vida, lo recibí del papá de ellos. Fue sí, como que nos estaba esperando. Como que me hizo upa, aparte, era un señor enorme. Sí. Y es me eso. Agarró, gracias por cuidarme a mis hijos. ¿Viste? Era como... Hacía 4 años que estaban esperando. Estuvieron muchísimos años tratando, buscando por otro lado terminar de armar su núcleo familiar. Les llevó 4 años a esperar. Y nosotros hacía 1 año que se los estábamos preparando. Evidentemente era para ellos, así que fue impresionante. Fue divino, divino. Muchísimas gracias a los dos. A vos. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias a los dos por esto y por esta conversación y por esta posibilidad como de eso que decías vos, Milena, de poder comparar incluso, ¿no? Que no son viajes tan distintos a uno del otro como a veces creemos los que no lo hemos vivido. No, la verdad es que gracias a ustedes por este espacio, por darnos esta oportunidad de compartir nuestra historia. Y capaz que ir derribando algunos mitos, de insistir en que es necesario el tiempo, permitime que lo diga, pero sí es necesario el tiempo de espera, es necesario para prepararnos, para asegurarnos de que sí queremos ser padres, para esperar a nuestros hijos de la mejor forma, y bueno, acá estamos, familia feliz. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Nada.